Montemorelos es la primera vez que participa en una categoría de adulto mayor en la de pelota tarasca y se vienen campeones. Esto una vez más habla de lo que tenemos en talento en el deporte, cómo nuestras gentes, nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos no escatiman en hacer quedar bien al municipio. Y la verdad, yo estoy muy orgulloso de ellos y yo sé que ellos tienen mucho interés en que la juventud vea en su persona un ejemplo, un ejemplo de esfuerzo, de lucha. Aquí, por ejemplo, el profesor José Juan tiene toda su vida dedicado al deporte y siempre lo hace. Hay que mencionar esto, lo más importante, sin ningún interés más que de el que la gente de Montemorelos, que él puede enseñar, salga adelante. Poca gente, ¿por qué? Porque el béisbol se juega en tres categorías, de 60 a 64, de 65 a 69 y de 70 y más. Y en pelotas de Alaska no, hay dos categorías nada más, abarcamos más gente. De 60 a 68 es una categoría, de 69 en adelante es la otra categoría. Entonces ahorita estamos participando principalmente en pelotas de Alaska en categoría A, de 60 a 68.